Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta que se nos hizo. Mi nombre es Eric Rivera, trabajo en la empresa e-Services de México. Nosotros nos dedicamos más que nada a lo que es el e-learning, ¿sí? Todo lo que es educación a distancia, soluciones web, principalmente educación a distancia. El objetivo de esta charla es dar una introducción de lo que es Python, este lenguaje, pero más orientado al desarrollo web, ¿sí? Más o menos aquí han, bueno, a excepción de los tweets que estuvieron mandando, ¿ya han escuchado de Python? ¿Cuántos tienen una idea? Ok, desarrolladores web, en lo que sea, ok. Bueno, empezamos. En el principio, bueno, fue el internet. Yo sé que ahorita van a decir otra historia de estas del internet, de este cuate, de toda su creación. Sí, es una breve historia, pero más que nada en la cuestión del desarrollo web, ¿sí? Bueno, el desarrollo cuando inició el internet estaba vacío, ¿sí? Realmente todavía no había mucha expectativa de lo que era el internet. O sea, tenían un objetivo, pero ahorita ya no es el mismo objetivo del cual estamos viviendo, ¿no? O sea, no había muy poca estandarización, y bueno, inicia toda una evolución de lo que es el desarrollo web en diferentes plataformas. Vamos a dividirlo así, la edad de piedra, ¿sí? En la edad de piedra, todo era escribir HTML a mano, ¿no? Bueno, yo inicié con el front page, ahí hacía mis primeros pininos y pues más o menos con el asistente y ya hacía algo y tener que, es más, todavía ni las hojas de estilo conocía, ¿no? Y todo así era HTML a mano. De repente hay gente más creativa y programadores empiezan a decir, bueno, ¿y por qué no hacemos esto más sencillo, no? O sea, y si ya no escribimos a mano, empieza la edad de bronce. No encontré algo más para ejemplificar la edad de bronce. Ok, CGIs, ¿sí? La idea era ya no escribir el HTML a mano, ¿sí? Hacían su programita, el CGI, lo linkeaban al servidor web, mandaban la petición, entendía esa cosa, procesaba y les mandaba el HTML, ¿sí? Se empezó a hacer en C, Perl, TCL, etc. Y decían, bueno, ¿y si lo hacemos más fácil? Empieza la edad de hierro, ¿sí? Y la edad de hierro yo básicamente la defino como esto, PHP, ¿sí? Ok, la misma idea que el CGI, ¿sí? Pero con mejor tecnología y más fácil de entender, en teoría, en aquel entonces, o sea, comparado con C, comparado con Perl, ¿sí? Era más fácil de entender. En aquel entonces era solamente orientado a páginas, ¿sí? Ya sea que ustedes en un HTML ahí embebieran código, ¿sí? O hicieran una página de HTML que escupiera HTML, perdón, lo hicieran en el PHP y escupiera HTML. Hubo muchas iniciativas similares para hacer eso en otros lenguajes. Pero como ya el internet estaba creciendo, ¿sí? Ya se dieron cuenta que para dónde iba, ¿no? Realmente ya las empresas decían, es que esto es el negocio, ¿sí? Ya necesitaban otras cosas. Ya solamente no era para lo que antes lo utilizaban para cuestiones de internet, para investigación. Sí, se empieza a mover ya todo un mundo de negocios, un mundo de oportunidades, ¿sí? Y bueno, ya no querían nada más la página que metían algo y regresaba, ya querían algo más sofisticado. Inicia lo que es una revolución industrial, ¿sí? Empiezan los frameworks, ¿sí? Ya decían, bueno, ¿saben qué? Ya no quiero todo eso estarlo haciendo en puras páginas, todo eso. O sea, yo ya quiero hacer aplicaciones, ¿sí? Es decir, yo necesito aquí un sistema de mensajes, un sistema que se conecte a mi correo, que valide, o sea, diferentes aplicaciones integradas en solamente un sitio, ¿sí? Que los programadores ya querían tener algo que se conectara directamente a la base de datos, sin tener que hacer mucho SQL, no sé, un sistema de plantillas,
hacer sitios totalmente dinámicos, servicios web, etcétera, ¿no? Y empieza toda una guerra, toda una evolución de lo que son los frameworks. Era básicamente esto, hacer una aplicación web, el framework se iba a encargar de todo lo de abajo. Antes se tenía que hacer todo separado, ¿no? En un principio. Bueno, recuerden que lo del SQL, manejar HTTP, SMTP y de preferencia un paradigma, modelo vista controlador. Hay una infinidad de frameworks, ¿sí? De todos olores, colores, sabores, ¿sí? Para todo tipo de lenguajes, pero realmente, ¿cuáles son los frameworks de última generación, por decirlo así? ¿Cómo deben de ser? ¿Sí? Un framework, ¿sí?, debe ser de alto nivel, ¿sí? Es decir, que nosotros estemos más preocupados por la aplicación, pensar más en lo que necesitamos, dar la solución y no tanto por las cosas de abajo. Orientado a aplicaciones, ¿sí?, que permita meter o insertar grandes bloques. Sí, a lo mejor les digo, ustedes tienen ya un CRM diseñado y que sea fácil de empotrarlo con el ERP. ¿Sí? Alta demanda. ¿Sí? O sea, sí hay frameworks muy sencillos, en lenguajes muy sencillos, pero realmente a la mera hora de la demanda, o sea, se empiezan a atorar. Un claro ejemplo, no le estoy echando tierra, Twitter, ¿sí? Twitter es un ejemplo de un framework muy bonito, se llama Ruby on Rails, utiliza el lenguaje Ruby, ¿sí? Y bueno, en los inicios realmente pues tampoco se imaginaba Twitter qué iba a hacer, ya eso ya lo saben, ya ha habido 20 conferencias aquí de Twitter, cómo usarlo, y pues resultó que a veces se atoraba, ¿no? O sea, y bueno, hemos sido los beta testers de lo que es Ruby on Rails y ha evolucionado mucho. Que permite un desarrollo rápido, ¿sí? Es lo que les decía, o sea, la plantilla rápido la conecto al controlador, al código, sin tanto problema, ¿no? Ups. De preferencia que sea multiplataforma, ¿sí? Que lo pueda correr en Mac, tanto lo pueda correr en Linux, en Windows, ¿sí?, sin problemas, ¿sí? Y bueno, que sea open source, eso es importante. Yo sé que a veces, a lo mejor aquí hay otro tipo de desarrollador que esto es un poquito difícil implementarlo a nivel empresa, a nivel empresarial, pero eso es lo deseable en un framework de última generación. Existe una gran variedad de frameworks, no sé ahorita más o menos cuáles utilizan ustedes, qué lenguaje utilizan, pero por mencionar algunos, basados en PHP, ¿sí? Muy bonitos, rápido, ¿sí? Pero algunos tienen ciertos problemas, ¿sí? Yo no voy a, tampoco voy a echar tierra, ¿sí? Simplemente lo que se dice, ¿sí? Lo que se dice de PHP es todo bonito, rápido, de volada, pero si no se tiene cuidado con la programación, ¿sí?, puede ser inseguro, ¿sí? Es lo que dicen, ustedes ya lo determinan. .NET, ¿sí? O sea, no hay problema casarse, ¿sí? Y el problema que sea, el problema que sea con la más guapa. Bueno, en este caso no estoy criticando a las gorditas, estoy criticando al novio, ¿no? Igual, o sea, yo sé que ahorita van a decir, oye, pero Mono también está y se integra y es libre y todo eso. Adelante, ¿no? Adelante. Yo vengo a hablar de Python. Bueno, ya habrá otra ocasión donde a lo mejor venga alguien de Mono y explique todas las ventajas, ¿sí?, de convivir con .NET. A lo mejor están cansados de la complejidad y no estoy hablando mal de Java, ¿sí? J2EE. O sea, no sé, es lo que se dice, ¿sí? Y bueno, pero existe realmente una solución. O sea, yo sé que
O sea, lo que voy a hablar aquí no es las perlas de la Virgen, tiene también sus defectos, ¿sí? Pero bueno, sí, realmente hay una solución. Python, ¿sí? ¿Pero qué es Python? ¿Y en web? Ok, entramos a Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Sí, esto es alto nivel que lo leo y pareciera que estoy leyendo inglés, más o menos. ¿Sí? Recuerden que mientras más entendible es para nosotros, más difícil, le cuesta más trabajo entender a la computadora. ¿Sí? Python es interpretado. ¿Qué es eso de interpretado? Bueno, han utilizado MATLAB. ¿Sí? Abren su MATLAB, bueno, ese es un lenguaje, tienen un intérprete y lo van corriendo. Así es Python. Si ustedes pueden utilizarlo, abrirlo y pueden ahí estar prototipando todo lo que ustedes gusten. Pero, también se puede hacer una compilación a byte muy al estilo como lo hace Java. ¿Sí? Tiene una compilación no al nivel riguroso de Java, pero sí una optimización muy buena en este aspecto de compilación a byte. Es totalmente orientado a objetos. Esto yo sé que a muchos no les gusta, pero todo en Python es un objeto. ¿Sí? Una variable es un objeto, una cadena es un objeto. Todo tiene métodos, todo tiene atributos. Es libre, ¿sí? Y bueno, tiene baterías incluidas. Vamos nosotros, cuando compramos un juguetito, no trae las baterías a veces, ¿no? Este ya trae las baterías incluidas, ¿qué quiere decir? Que luego yo que lo descargo y lo instalo, ya puedo correr un servidor web, ya puedo mandar un correo electrónico. O sea, bueno, ya existen módulos, ¿no? Los tengo que desarrollar, pero ya puedo utilizar esas librerías. Puedo hacer infinidad de cosas con varios módulos. Es cuestión de meterse a la documentación. Ahorita no vamos a ver eso a detalle, no vamos a dormirnos con eso, simplemente es algo introductorio. Python es multiplataforma, ¿sí? Tanto corre en Mac, Linux, Windows, Android, Solaris, lo que era antes BOS, Python, en la OLPC, toda la OLPC está hecha con Python. Interfaces gráficas, con Python realmente tiene una interfaz gráfica que la hereda de TCL/TK, si agarra el TK, como era muy pequeñito en aquel entonces, dice, bueno, yo lo quiero distribuir pequeño también, integra TK, si no a muchos nos gusta TK. Entonces, pero hay mucha integración. Hace rato vieron una ponencia de Qt, ¿sí? Bueno, el mismo Nokia ya también hizo un fork o unas nuevas librerías para utilizar Qt. ¿Sí? Todo lo que está haciendo, desarrollando Nokia también está integrándolo en Python. Está GTK, ¿sí? Todas las distribuciones de Linux que ustedes están utilizando, ¿sí? Utilizan Python más GTK en su sistema de administración o en su instalador. Podemos utilizar el WinForm de Windows, se puede integrar con OpenGL, hay otra librería que se llama WXWidget, que ese WXWidget tanto puede agarrar GTK o Mac o el WinForm. Ok, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Sí? ¿725? Ok, bueno, bases de datos. Hay infinidad de conexiones para de base de datos en Python, ¿sí? Se pueden conectar a Oracle, Postgres, MySQL, etc. Otras implementaciones, Python originalmente fue diseñado para cómputo científico, su creador estaba en un instituto de matemáticas y quería realmente un lenguaje más orientado a las matemáticas, inicia Python. Lo utilizan mucho en cuestión de juegos, en el área de, en el scripting, incluso el día de ayer había una plática, hablaban del simple J y todo eso, ¿sí? Es un proyecto muy bonito, ahí sí pueden checar los twitters acerca de simple J. Por lo que entendí, van a hacer un motor de videojuegos, pero todo lo están analizando a ver si lo pueden correr con Python, ¿sí? Bueno, no es seguro. En animaciones, hace poco nosotros, hay un congreso de Python a nivel internacional, se unen todos los pythoneros, todos los que somos bien religiosos, vamos a ese evento a ver al líder, al supremo,
Y bueno, ahí nos dimos cuenta que uno de los patrocinadores principales y que estaba jalando mucha gente era Disney. Disney ahorita está integrando muchas cosas en Python, ¿sí? Todas sus animaciones en 3D, muchas cuestiones de sus películas, está utilizando Python y está metiéndose mucho y está apoyando mucho en el desarrollo. Python embebido, ¿sí? Ya incluso están logrando meter Python en un chip. Si ¿sí? Tú ya no vas a meter ensamblador ni nada ni hacerlo en C. Tú directamente programas en Python, lo metes en un chip y ya tienes la funcionalidad deseada. Y bueno, en bioingeniería, sí, lo están utilizando mucho todos los que son biólogos. Como no quieren meterse en la complejidad de programación, utilizan Python, que es de muy alto nivel. Hay otras implementaciones de Python, ¿sí? Lo que les comentaba del proyecto que quieren hacer aquí de Gerardo. Bueno, Gerardo, van a utilizar a lo mejor, ¿sí? Algo que se llama Hyton, que es más que nada correr Python sobre Java, ¿sí? Es algo muy loco, ¿sí? Es decir, bueno, voy a correr Python sobre Java y Java sobre otra cosa, ¿no? Pero bueno, a muchos les ayuda, porque a veces tienen ya toda una infraestructura. Sí, hecha en Java, sí, pero a veces quieren algo más sencillo, algo menos complejo. Entonces pueden integrar Hyton, sí. Un conocido que de aquí de México, que también va a ese centro religioso allá en Estados Unidos, él está muy interesado en esto. Él trabaja en una secretaría de gobierno, sí. Dice, mira, es que de repente nos meten Java y que metamos Oracle y que metamos infinidad de cosas y comprar y comprar y comprar productos, siendo que hay muchas cosas que se pueden hacer con Python y esto le va a salvar la vida, ¿no? Hay una implementación de .NET con Python y hay una combinación de utilizar C con Python. Ok, regresando al tema, Python para web. Realmente les decía, Python no fue orientado a web, ¿sí? O sea, se creó con fines matemáticos, ¿sí? Pero al paso de los tiempos se fueron creando muchos módulos, ¿sí? O sea, los mismos matemáticos o personas veían, ¿sabes qué? Pero también quiero parsear XML o quiero devolver los resultados en HTML. Y bueno, hacían los módulos y los fueron integrando, crearon módulos para integrarse a Apache, etcétera, ¿sí? Y bueno, ya después de todo eso, ¿sí? Pues muchos decidieron crear frameworks en SOP, perdón, en Python. Uno de los principales frameworks de mucho tiempo, ¿sí? Desde 1995 fue SOPe. De ahí se genera lo que se llama Plone, de ahí está Django, de ahí Google también se mete y hay infinidad de frameworks. Vamos a ver rápidamente algunos. SOPe y Plone. ¿Sí? SOPe es algo horrible, algo feo, ¿sí? Y ahorita no se los voy a recomendar que lo usen. Sí, nosotros lo usamos, pero o sea, de repente los que más o menos conocen dicen, están utilizando SOPe, están locos. Y es que SOPe es un servidor de aplicaciones realmente muy complejo de aprender. Sí, pero ya cuando lo utilizas, o sea, te ahorra la vida mucho. O sea, necesitan muchas personas para poder desarrollar aplicaciones grandes. Desde 1995 se inició, SOPe incluso tiene su propia base de datos, o sea, dice yo no quiero conectarme a Postgres, no quiero MySQL, crea su propia base de datos, pero si no lo quieres utilizar, utilizas esas las que te menciono. Está Plone, ¿sí? Es también un CMS. Es uno de los mejores CMS según varias empresas en otras partes del mundo, que bueno, es muy fácil de utilizar, ¿sí? Esa nosotros lo que estamos haciendo con Plone o lo que hicimos en Plone, ¿sí? Ahorita les vamos a explicar qué hicimos, es agarrar Plone, ¿sí? Un CMS y a partir de eso hicimos un learning, un LCMS, ¿sí? Un administrador de contenidos, pero orientados a la a educación. Ya últimamente Plone está muy completo, tiene de todo, está totalmente ajaxificado, y bueno, es muy fácil extenderlo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, una comparativa, una analogía, sí, que me perdonen por decir esto los de Plone, pero es como Joomla, ¿sí? Joomla es también un CMS y es más o menos, hacen lo mismo, trabajan igual en el aspecto de productos, de plugins. Hay otro framework, sí, web, que es el que sí vengo a venderles, que es
que le vengo a recomendar, ¿sí? Se llama Django. Django es muy pythonero. Sope lo que hace es cosas muy complicadas, se mete mucho con XML, se mete muchas con cosas de él. Django lo que simplemente dice, no, yo quiero seguir la tendencia de Python, ¿sí? Y empieza a agarrar, en Python hay esto, entonces lo mantengo. Y ustedes van a desarrollar en Django web, pero como si estuvieran en Python, así que nada más necesitan aprender Python sin entender mucho a detalle las cuestiones del HTML, del desarrollo web, en un principio. Si ya en las aplicaciones verdaderas, ya ahí sí van a salir muchas dudas. Rápido. Este es un código, Django ORM lo que hace es decir, bueno, yo me voy a conectar a la base de datos, ¿sí? Pero tú vas a utilizar la tabla, ¿sí? No como select asterisco from lo que sea, ¿sí? Sino que lo que hace es agarra una clase, la define y le dice tú te vas a llamar así y eso de fondo se va a conectar a la base de datos. Tú simplemente vas a hacer una clase, vas a agarrar un objeto, ¿sí? van a instanciarlo, vas a crear un objeto, por ejemplo en este caso fabricante, ¿sí? Y fabricante tú creas el objeto y todo lo que tú mandes a llamar, todos sus métodos, sus atributos, él de fondo te lo va a estar haciendo sin que tú tengas que meter algo de código SQL. Si le quieres cambiar el nombre, fabricante.nombre igual a Movistar, ¿sí? Email, lo que sea. Ustedes ya no se preocupan de SQL, pero o sea, a lo mejor ustedes tengan, ¿sabes qué? Es que eso es para lo básico, quiero más complejidad, también permite meter infinidad de código SQL independiente del ORM. Esquema global de Django, ¿sí? Muy similar a lo que ya conocemos, modelo, controlador, vista, ¿sí? Modelo, se conecta a la base de datos, controlador, interpreta todo lo que le mande la vista o lo manda el modelo. Cuando creen Django van a ver más o menos esas cositas, models.py, urls.py, views.py y va a generar plantillas HTML. Cuando creen ustedes un proyecto en Django, son los principales archivos que van a ver. Y el principio, o sea, está muy claro, el primero, se mete con los modelos, las URLs, las vistas, HTML. Ese logo que ven ahí, Google, realmente también vio con buenos ojos a Django, perdón, a Django, a Python, también a Django. A Python, entonces lo empezó a utilizar en muchos de sus procesos internos, no directamente del engine del buscador, sí, pero en otros procesos de mantenimiento de servidores y todo eso. Tanto le gustó que va y contrata al creador de Python, ¿sí? Entonces el creador de Python ahí está trabajando, ¿sí? Desde hace muchos años y le dice Google, ¿sabes qué? Yo lo que quiero, yo tengo un proyecto, ¿sí? Yo quiero dar ahora hosting. Sí, pero que a la vez todos los desarrolladores, o sea, ahora el desarrollo ya no va a ser en un solo servidor, va a ser en la nube, ¿sí? Entonces, Google lo que crea es Google App Engine, ¿sí? Le dice al desarrollador de Python, hazme algo, ¿sí? Que se conecta, vamos a tener nuestra propia base de datos, va a estar en algún servidor, ¿sí? Ellos cada vez que se conecten van a modificarlo de otro servidor, ¿sí? Y yo los voy a servir ese contenido de otro servidor, ¿sí? Servicios en la nube, le voy a cobrar yo básicamente por utilizar el procesador, ¿sí? Ya no tanto por ancho de banda ni espacio en almacenamiento, ¿no? Va a ser más por procesamiento. Entonces, bueno, el Google App Engine lo que ofrece es un servidor web, ¿sí? Base de datos, no relacional, algo así como lo que hace SOPE, ¿sí? Escalabilidad y balanceo de carga automático, API para autentificar usuarios, ya sea que ustedes se conecten a la API de Google y utilicen el correo de Gmail para autentificarse en su aplicación. Ya un servidor de correo, un simulador local donde ustedes ahí prueben todas sus aplicaciones, le metan toda la demanda y actualmente ya dan soporte a Java. Utilizaron Python como prototipo. ¿Sí?
Vieron que jalaba todo. Sí, ahorita ya le dan soporte a Java, entonces ya no solamente los Pythoneros pueden desarrollar ahí, sino también los llaveros. Por el momento, bueno, es gratis el servicio, pero limitado. Sí, le dan 500 megas en disco y 5 millones de páginas vistas. Lo que van a hacer saliendo de aquí es registrarse appengine.google.com, ¿sí? El captcha es por SMS, ¿sí? Es decir, él le va a decir, dame tu número celular, ¿sí? La mala, o no sé, bueno, aquí para muchos va a ser la buena, es que solamente funcionan con teléfonos Movistar, ¿sí? Ustedes ponen su teléfono, no, y si es Movistar, si les manda un código de activación. Si no, ahí tiene un formulario de ayuda, le dicen, ¿sabes qué? Soy de México y no estoy utilizando la compañía que tú utilizas. Entonces ya les va a decir, ah, bueno, ya, ahí está tu cuenta y empieza a chambearle. Se descargan el SDK y empiezan a ver la documentación. Hay más en Python. Hay otros frameworks, ahorita no son muy famosos, pero son buenos. ¿Me pasé? Ok, bueno. ¿Y por qué les estoy diciendo que Python no son las perlas de la Virgen, pero sí realmente ayuda? Nosotros lo hemos implementado, por ejemplo, en Nabot a nivel a nivel Latinoamérica, ¿sí? Una aplicación de e-learning en medio de Plone, ¿sí? Donde tienen que estar haciendo evaluaciones constantemente. Y sí hemos tenido algunos problemas técnicos, pero más de falta de conocimiento que realmente de la plataforma. ¿Sí? En Canon igual hemos instalado a nivel nacional un sistema donde ahí actualizan a todos sus proveedores para mantener que ya salió una nueva cámara, ¿sí? Ahí le enseñan cómo utilizarla y cómo venderla. En el área de salud, igual todo lo que es el expediente clínico electrónico, están utilizando nuestra plataforma para capacitar a todos los médicos de toda la República, ¿sí? En algo que se llama el expediente clínico electrónico, que todavía no se sabe. Ya lo están sabiendo algunos, en su momento algunos niños ya ahorita están naciendo con su expediente clínico electrónico, todo va a estar registrado ahí. Bueno, nuestra plataforma se está utilizando ahí, ¿sí? Los médicos están entrando y se capacitan y hacen exámenes. Y bueno, en CFE hemos hecho algunos proyectos, no con SOPE y PLONE, pero sí con Django, ¿sí? ¿Dónde buscar más información? Python.org.mx, ¿sí? Y en la sección de documentación. Ahorita iba a meter todas las ligas, pero de nada sirve, mejor entran a la página. Ya se actualizó todo el área de documentación y tiene ahí lo más selecto, cómo guiarlos más o menos para que se inicien en esto lo que es Python, ¿no? ¿Dudas? Fíjate que bueno, una de las cosas que Python pues tiene problemas es que tiene demasiados frameworks. De hecho, se decía que si tú te consideras bueno en programación web en Python, deberías hacer un nuevo framework web. Pero bueno, eso no es el punto. El punto que la mayoría de los framework web que he visto en Python como que están muy, muy, muy enfocados hacia CMS. Y, por ejemplo, no he visto muchas aplicaciones, quizás fuera de lo que es administración de contenidos. Por ejemplo, si yo quiero ver aplicaciones como un foro. Y yo sé que frameworks no es lo mismo que web apps. O sea, no es lo mismo que aplicaciones ya prediseñadas como Drupal o como PHP Nuke o PHP Forms. Pero sí no he visto mucho desarrollo externo fuera de lo que es CMS. Es como que están muy definidos los frameworks hacia eso específicamente. Y me gustaría saber tu opinión, si es verdad, si simplemente es que no ha habido la demanda de crear otras cosas. Yo, por ejemplo, he usado PlanetPlanet. PlanetPlanet es un script de Python, realmente es un script que genera un sindicalizador o un agregador de varios feeds de varios blogs, pero
Obviamente eso no tiene nada que ver con un framework. Realmente es un script, no es como que lo pueda implementar en Django, etcétera, etcétera. Bueno, lo que dice aquí el compañero acerca de los frameworks en Python, sí, tiene mucha razón en el aspecto de que una de las desventajas de Python, le digo, es que no fue orientado a web, ¿sí? Entonces cada uno de los programadores de Python ha entendido el web a su forma y han generado diferentes frameworks, ¿sí? Entonces, sí se ha tratado de unificar, ¿sí? Los que les mencioné ahorita son los que más se conocen, los que más se utilizan, y realmente es cuestión de meterse en esos frameworks y te vas a dar cuenta que sí hay muchas aplicaciones. En el caso de Django, o sea, todo el code.google está lleno de aplicaciones de foros, de infinidad, ahorita, o sea, son muchas aplicaciones las que hay, o sea, es cuestión de meterse. Ahorita, de repente, a veces aquí en México hablamos de Python, y dicen, ¿Python qué es eso, no? Pero bueno, en otras partes del mundo, o sea, Python es el PHP, ¿sí? En el congreso religioso que les digo, de Python, o sea, lo mismo, el número de mismo personas, pero todos con un solo objetivo, Python, ¿sí? O sea, y aquí en México solamente habremos como 20 a lo mejor, ¿no? Pero sí, sí hay algunas aplicaciones, es cuestión de meterse. Y si no, bueno, hay una lista de correo ahí en python.org.mx y ahí podemos guiarlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Allá dijeron? Aplicación como Twitter donde Python esté trabajando bien, realmente no se ha hecho. Ah, sí, tienes razón. Un ejemplo rápido. YouTube fue desarrollado con Python. No hay realmente una aplicación como Twitter, ¿sí? Porque creo que, bueno, ya no sería necesario, ¿no? Lo que he visto es que hay APIs de Python, ¿sí? En Django, que se conectan a Twitter, o de SOPE, que se conectan a Twitter, ¿sí? Ok, sí. Bueno, ahí más que nada es... comenta de que el nivel de transacciones que vaya a pasar, por ejemplo, si hacen algo con Python, pase lo mismo que Ruby. Ahí es más cuestión de diseño, o sea, no solamente depender tanto de Python, sí, hay que meter más otras cosas, o sea, depender más del servidor web, depender más de la base de datos, o sea, y utilizar Python más de, no tan a fondo, en el caso de Ruby, ¿no? O sea, bueno, sé que hay mucha gente detrás de eso que sí le mete mucho cabeza, pero cuando se le delega todo a Python, hay que tener mucho cuidado. Ahí hay que conocer más de otras cosas, ¿no? O sea, de web, servidores web y base de datos. ¿Quién preguntaba? Ah, sí. ¿Qué crees que vaya a pasar con Python, ya que Google acaba de lanzar hace pocos días lo que es el Go? Y era uno de los principales promotores de Python. Y yo creo que por eso Python estaba tomando un repunte y a la vez está compitiendo con Ruby, ¿no? En el aspecto de los lenguajes dinámicos. Ok, bueno, intenté investigar algo acerca de eso. O sea, realmente no hay mucho. Sí, este es punto de vista muy personal. O sea, no, mi punto de vista personal es no va a pasar nada. Sí, o sea, Python va a seguir igual. Sí, Python sigue creciendo, de hecho, sí, y el hecho de que haya salido Go, bueno, perdón, hay un nuevo lenguaje, sí, que acaba de sacar Google, se llama Go, a lo mejor unos ya lo saben, otros no. Es más que nada como la unión de C++ con Python, sí, y quieren mejorar muchas cosas, sí. Comentario personal, o sea,
bueno, a lo mejor a muchos nuevos usuarios sí les va a gustar y adelante, pero creo que no va a pasar mucho en corto tiempo. Sí, habrá que ver, como dicen aquí, en 5 años, a ver qué pasa, ¿no? Pero realmente Python sigue creciendo bastante porque sí está llamando mucho la atención su sintaxis, ¿no? Sí. Llega por acá. Oye, mira, en internet he visto muchas comunidades de Python no enfocadas a web. Me he visto para videojuegos, Pygame, he visto para combinarlo con C-Lab, con órdenes matemáticas. Pero lo que no he visto es, hasta ahorita que mencionas Python.org.mx, un lugar donde te certifiques o que lleves un curso en sí. No sé si me puedes platicar un poco sobre eso para ver por dónde voy, porque en Java y en C están muy establecidas instituciones que te certifican. ¿En Python qué existe? Perdón. Bueno, el compañero nos dio así un golpe. No, realmente lo que hay aquí en Python México, no hay, es un sitio nada más de la comunidad. Sí, es software libre. Sí, no hay nada detrás, no hay ninguna empresa detrás de ahí. Hay proyectos, hay planes, pero son más individuales. Algunos de nosotros le vamos a entrar con algunas propuestas a la comunidad Python. Sí, de empezar a dar cursos, de empezar a dar capacitación, sí, pero realmente todavía no hay nada de certificación, ¿no? Tendría que ser extranjera en todo caso. Como comentario a tu pregunta, la Python Software Foundation hasta ahorita no se ha puesto de acuerdo en relación a lo que dices, la certificación en Python. Si te metes a python.org, que es la de la internacional, ahí están los PEPs, que son los documentos que utilizan para proponer cosas, y ahí vas a encontrar lo que han comentado acerca de certificación, por qué sí, por qué no. Todavía no se han metido mucho con eso, o sea, todavía no se deciden. Ok, bueno, él es Noé Nieto, parte de nuestra área de desarrollo, Pythonero de hueso colorado también. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, si llega, si no. Yo creo que el PHP ha tenido mucha popularidad porque hay muchos servidores que lo soportan gratuitamente. ¿Qué le hace falta a Python para que pase a tener más servicios donde se puedan soltar aplicaciones hechas en Python, en web? ¿O en cuánto tiempo podemos estar viendo eso? Ok, bueno, hay dos vertientes. El compañero lo que pregunta es, bueno, ¿por qué hay mucho de PHP? Cualquier servidor me ofrece PHP y no de Python, ¿no? ¿Y qué tanto tiempo va a tardar eso? Pues todo depende de la difusión. Les decía, Python no inició para web, ¿sí? Y es ahorita que muchos ya están abriendo los ojos y están diciendo, oh, Python, oh, Ruby, y están ya metiendo módulos, ¿sí? Pero solamente son muy pocos, ¿no? Python, eso ya depende de la difusión, ¿sí? Es sobre el mercado. Lo que ya depende mucho de nosotros, ¿no? Pero lo que está haciendo muchos en el caso del framework es tratar de hacerlo independiente a lo que es el servidor, ¿sí? O sea, Python tú puedes correrlo que no dependa de muchas cosas y en tu ¿cómo se dice? Área local que te da el servidor, en tu home. O sea, tú puedes instalar Python, puedes instalar todo ahí, ¿no? Y ya nada más lo conectas a Apache y sin problemas. Es lo que están haciendo muchos frameworks en ese aspecto. ¿Sí? Nada más para complementar, lo que usualmente se hace, porque esa pregunta me la hicieron en la mañana, una persona que quería correr Django en un servidor de hosting, y la solución que da Django y probablemente TurboGears y los demás es que uses FastCGI. Con FastCGI es en donde realmente puedes correr todas las instrucciones que muchos frameworks se acomodan para usarse. Y eso lo puedes usar en cualquier servidor de hosting. Okay. Sí, otro comentario acerca de hosting que manejamos mucho aquí en eServices. Utilizamos, el problema para instalar, por ejemplo, un Django o un Plone, no es tanto que bajes el Plone, sino las dependencias. Tiene 4, no sé, mínimo son 20 paquetes de Python, además.
Si tienes cuenta de root en un servidor Linux, pues no tienes problemas. Pero hay una solución que está muy interesante que se llama Buildout, que funciona con Django y Plone principalmente. Ahí todo se instala localmente, o sea, nada más necesitas el intérprete de Python, un punto .ini y ya bajas todo, se compila ahí. Inclusive puedes instalar Zlib, Pil, que es Pil, Python Imaging Library, varias cosas sin necesidad de ser root, sino en tu cuenta de home, en otros lados. Entonces, casi nada más necesitas que tu proveedor te dé una cuenta de shell, un intérprete Python y todo lo demás ya lo puedes hacer. O sea, ya. Y aparte sí, integración con ¿cuál dijiste? FastCGI. También está WSGI. O si no, nada más con. Luego, por ejemplo, Django y Plone tienen su propio servidor, entonces puedes hacer configurar Apache para con el module write. Entonces hay muchas opciones para eso. Ok, sé que hay muchas preguntas acerca de esto. Le digo, la comunidad somos pocos, sí, pero nosotros ahorita parte de esta plática es hacer como un compromiso, sí, de pues dar soporte a todas estas dudas, ¿no? O sea, entren a la página, entren a la lista, sí, y todas las dudas que tengan, pues vamos a tratar de resolverlas. Igual le comentaba aquí a un compañero que si gustaban podemos organizarnos en un momento más y hacer un mini taller de Python, sí, y estar pues resolviendo también dudas y todo eso, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿5 minutos? Ok, ¿alguna otra duda? Yo te conozco, eres Coro. Sí. Alejandro. Otra cosa, quizás también, bueno, no tienen realmente que ver con web, pero por ejemplo, una de las cosas que es muy útil en Python como característica es el cheesecake. O Cheese Shop, perdón, que es el manejador de paquetes de Python y usualmente para descargar todo lo que son dependencias y paquetes externos, quizás puedas hablar más de eso. Ok, el compañero lo que está comentando aquí es que Python ya tiene algo como un, los que más o menos conocen Debian y todas sus distribuciones, un apt-get, ¿sí? O un, no sé, lo de Red Hat que hace actualizar sus paquetes. Ya todo un sistema de paquetes donde cumple, o sea, ustedes nada más hacen ya una recetita de versiones, les baja todas las dependencias y ustedes ya no se preocupan de nada. Sí, entonces, bueno, ¿alguna otra duda? Ok, bueno, mencionaba que no son las perlas de la Virgen, realmente no por el lenguaje en sí, sino por todo lo que conlleva. Es decir, en Python no hay, por ejemplo, mucha documentación en español. Sí hay mucho libro, mucha documentación en inglés, pero en español es muy difícil encontrar ayuda, ¿no? Igual hay que tener mucho cuidado, en que a veces te vuelves muy dependiente del lenguaje. Sí, y como lenguaje interpretado, sí, todo, o sea, digamos que aquí ya más el problema es por ser lenguaje interpretado, sí, que no es para todo, sí, los lenguajes interpretados son para ciertas cosas. Entonces es ahí donde o sea, sí van a utilizar no sé, código embebido en Python, pero sí va a haber cierta pérdida en su procesador, sí. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Porque Python no es para todo. ¿Y qué tal acerca de las ofertas de empleo? ¿Quién y dónde? Ok, bueno. Ofertas de empleo aquí en México es muy difícil, ¿sí? Aquí es más que tú crees algo, tú hagas un proyecto y se lo vendas a alguien, ¿sí? Y esto es Python. Entonces, todavía no hay mucha gente, muchas empresas que digan, quiero un programador de Python, ¿no? Nosotros, en el caso de nosotros, vamos a ahorita hacer un proyecto, ¿sí? Bueno,
nos dedicamos a educación a distancia, pero vamos a ha sido sobre administración de contenidos. La educación a distancia está tomando otra línea, ¿sí? Donde se está yendo más por lo social, ¿sí? Vamos a hacer lo que se llama un social learning. Entonces, para eso vamos a cambiar nuestra plataforma, en el aspecto que tiene que ser más como una red social. Entonces, vamos a estar ahí, va a ser totalmente libre, ¿sí? Open source. Pero, y bueno, vamos a hacer la invitación, ¿sí? Y vamos a hacer como estar reclutando, ¿sí? Creemos que va a ser un proyecto ambicioso, pero vamos a tratar de ahí de estar reclutando. Pero bueno, específicamente aquí en México no es tan fácil. Si entras a job.python, si quieres irte a la India, o sea, ya son muy solicitados. ¿Ya? Ok, bueno. Ah, bueno, la jornada utiliza Python. Bueno, pues eso es todo, ya me notifican que acabó mi tiempo. Si quieren, ahorita nos vemos para ponernos de acuerdo, si quieren, en el tallercito, ¿sale? Bueno, estos son mis datos. Cualquier cosa.